¡Carmen! ¡Carmen! ¿Qué tal, queridos amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Esto es Carmen Cocina y yo soy Carmen. Y el día de hoy les traigo un aperitivo. No te me distraigas, no es un aperitivo, es un entrante, primer plato. Que no puede faltar en ninguna mesa de Argentina en estas fechas. Sí, en mi tierra natal se come muchísimo el pionono salado como un entrante y hay como fiesta de piononos. Así que yo les recomiendo que vean muy bien los ingredientes que vamos a utilizar, que pongan mucha atención en la receta porque el pionono es muy fácil de hacer, pero tiene un punto en el que si no lo haces correctamente te va a salir una galleta que se romperá o se te puede quemar. Pueden pasar muchas cosas con un pionono que esté mal hecho, que tenga una mala receta. Así que les invito a que pasen a ver los ingredientes, que los usen exactitos. Aquí sí vamos a utilizar la báscula y posteriormente me acompañan a prepararlo. Es súper sencillo de preparar y después venimos a probarlo al comedor. ¿Qué les parece? Vamos allá. Ingredientes. Para el pionono vamos a necesitar 5 huevos, 50 gramos de azúcar común, 50 gramos de harina de trigo y una cucharada sopera de miel. También necesitaremos para este tamaño de pionono una placa para horno de 30 centímetros por 40, una hoja de papel vegetal y una cucharada de mantequilla. Para el relleno vamos a utilizar 150 gramos de atún, 250 gramos de palmitos, 100 gramos de pimiento morrón asado, 50 gramos de olivas negras sin hueso, algunas olivas verdes para decorar, 400 gramos aproximadamente de mayonesa, un poco de pimienta de preferencia recién molida. Lo primero será precalentar el horno a 200 grados. Comenzaremos preparando el atún, al que le colocaremos una cucharada así de retacada de mayonesa. ¿Quieres que te quede un pionono otro nivel? Así espectacular. Bueno, entonces prepara la mayonesa en casa, que no tendrá sabor a conservantes, ni a colorantes, ni cosas raras. Así que es muy fácil de hacer y yo te dejo aquí abajo en la cajita de descripciones, te dejo cómo se prepara esta mayonesa que sabe a gloria. También le vamos a agregar un poco de pimienta recién molida al gusto. Esto es un poquito, no es mucho, a que le dé sabor solamente. Lo mezclamos bien y no le vayamos a poner sal porque la mayonesa casera ya tiene sal. El atún suele venir salado, así que no nos excedamos con la sal. Vamos a separar un palmito para la decoración junto con las olivas verdes. Y continuamos preparando todos los demás ingredientes. En este caso vamos a cortar los palmitos en rebanadas delgadas y también vamos a separar un pimiento morrón al que le vamos a quitar todas las semillas, lo vamos a limpiar muy bien para luego utilizarlo para la decoración. Yo estoy utilizando un molde de estrella para hacer estrellas con el pimiento morrón, un cortador de galletas. Ustedes con lo que tengan, usen la imaginación y algo encontrarán. Entonces así voy a hacer, armando las estrellitas. Es importante que vayamos colocando todo lo que utilicemos para la decoración en papel de cocina para que se vaya secando
porque si colocamos así tal cual en el pionono, va a soltar líquido y se va a ver muy feo. Voy cortando las aceitunas por la mitad y las voy colocando también junto con las estrellas. Y bueno, en mi caso tienen hueso, así que si las tuyas no tienen hueso, lo tendrás mucho más fácil que yo. Ya tengo apartados los morrones, las estrellas de morrones, las aceitunas en mitades, todo en servilletas para que vaya absorbiendo la humedad. Y bueno, ahora he secado muy bien el palmito, lo voy a rebanar y lo voy a colocar igualmente en una servilleta y así lo voy a dejar con los demás a que vaya absorbiendo toda la humedad. Ahora vamos a limpiar bien el resto de los morrones, les vamos a quitar todas las semillas y de igual forma los vamos a secar, porque si no, al colocarlos dentro del pionono va a soltar su jugo y pues se nos va a aguadar todo el pionono, así que hay que secar muy bien todo esto, ¿eh? Y ya que los pimientos estén secos, lo que vamos a hacer es unas finas rajas, unas tiras de pimiento. Enjuagamos y escurrimos bien las aceitunas negras y las vamos a ir rebanando. Ya tenemos listo todo lo del relleno y lo que es la decoración también. Ahora se viene lo fácil, preparar el pionono. Vamos a enmantecar la fuente para horno. Colocamos sobre la fuente un papel de horno, un papel vegetal, y como está enmantecada la fuente, se va a quedar adherido el papel y no se va a mover. Y también enmantecamos perfectamente bien el papel de horno. Colocamos en un bowl suficientemente amplio todos los huevos. Y el azúcar, que ya lo tendremos medido. Colocamos la cucharada de miel, tiene que ser una miel buena, de estas que son espesas. Cuanto mayor sea la calidad de la miel, mejor va a quedar el pionono. Y ahora vamos a batir hasta que quede en punto de letra, es decir, que quede de un color clarito, que suba su volumen, que lo puede llegar hasta triplicar, sube mucho el volumen, y que podamos formar unas letras que empiece a tomar esta consistencia, que si se fijan comienza a formar surcos. En este momento es cuando ya está lista la mezcla. Ahora vamos a tamizar la harina, es decir, la vamos a agregar, pero tamizándola. Y una vez que ya tenemos tamizada la harina, vamos a mezclar un poco con la batidora apagada, porque si no vamos a hacer un desastre en la cocina, va a volar toda la harina por todas partes. Y ya que hemos mezclado un poco, vamos a encender la batidora y terminamos de mezclar. No hace falta que mezclemos demasiado, solo lo suficiente como para que se integre la harina con la mezcla. Y ahora colocamos en la fuente de horno que ya teníamos preparada toda la mezcla. Y vamos a emparejar para que no quede más alto de un lado que de otro. Lo iremos emparejando. Y una cosa que jamás vayan a hacer para emparejar el pionono es dar de golpes la fuente de horno contra la encimera, porque entonces lo que van a hacer es quitar todo ese aire que tiene adentro y nos va a quedar un mazacote en lugar de un pionono esponjoso y sabroso. Y lo llevaremos al horno, que habrá estado precalentado a 200 grados durante 10 minutos.
Hay que vigilar, cuidado, porque se puede quemar. Ya depende de cada horno. Y transcurrido ese tiempo, ya tenemos aquí el pionono listo. Lo vamos a dejar a que enfríe. Y ahora vamos a voltear el pionono para poder quitarle el papel. Así, despacito, con cuidado. Y bueno, un pionono tiene que quedar así. Podemos hacer esto y tiene que tener esta flexibilidad. Así es como tiene que quedar. Así que ahora procederemos a rellenarlo. En este caso, colocaremos el atún, que lo vamos a esparcir perfectamente por todo el pionono, ya que tengamos todo el atún en la mayor parte del pionono, que lo tengamos bien extendido. Colocaremos y extenderemos esta deliciosísima mayonesa casera. Y ya que hayamos extendido por completo la mayonesa, comenzaremos a distribuir las olivas negras. Que no les gusta la oliva negra, pues entonces con la verde. A nosotros es que nos encantan las olivas negras, así que lo vamos a rellenar con olivas negras y lo decoraremos con olivas verdes, porque pues con oliva negra no queda muy bien para Navidad. Ahora distribuimos los pimientos morrones en tiras. Y finalmente vamos a ir acomodando los palmitos de una forma en que queden como parejos, vaya, de esta manera. El palmito le da un sabor, bueno, espectacular. Y ya que acabamos de rellenar el pionono, giramos la tabla en que tenemos reposando el pionono y comenzamos a doblarlo y a enrollarlo, vaya, muy despacio, muy con calma, ir apretando, pero con cuidadito, porque sí, siempre se puede romper. Y ya hemos finalizado el pionono, ya lo único que nos va a quedar es decorarlo, la parte más sencilla, la más creativa y lo más divertido de todo esto. Lo que yo siempre recomiendo es que una vez que está listo el pionono así, que cortemos las puntas para que quede parejo el relleno, porque generalmente en las puntas no suele haber mucho relleno, queda como, además que la punta siempre queda muy dispareja, así que yo recomiendo que esto lo cortemos y así de paso lo vamos probando y sabemos qué tal ha quedado el pionono, qué tal ha quedado el relleno y la combinación de ambos. Yo lo voy a decorar en la misma tabla, ya que lo tenga listo, entonces lo pasaré al plato en el que lo quiera presentar. Una vez que lo tenga ya completamente cubierto de mayonesa, emparejo un plato en el que voy a presentarlo y con dos paletas simplemente lo coloco en el plato, lo acomodo de la mejor manera, ya si queda un poquitito de mayonesa o algo con un papel de cocina se puede limpiar perfectamente y así es como queda. Ahora vamos a la parte creativa. Como ya les dije, tengo preparadas en papel de cocina las estrellitas y simplemente las he colocado. Me cupieron 4 estrellas y ahora hago una forma ahí como si fuera unos pétalos, no sé, como se me ha ocurrido. Colocar las aceitunas verdes y se me hizo que tiene una especie de parecido con la flor de Navidad. Y
Y ahora lo que se me ocurrió, como tengo una estrella más pequeñita, un cortador de estrella más pequeño, se me ocurrió hacer unas pequeñas estrellas con los palmitos. Entonces, estas pequeñas estrellitas las voy a colocar sobre la estrella del pimiento morrón. Y así es como van quedando las estrellitas. He colocado unas cuantas hojas de hierbabuena y así ha quedado súper bonito. Bueno, por lo menos para mí está espectacular. Así es como se ve el pionono por dentro. Okay.
gonna feel so good. Oh yeah. Oh, oh, slow down. Oh yeah. Oh. Who's your daddy? Who's your daddy? Oh my god. Oh yeah, play with my balls. Play with my balls. Oh, that feels so good. Yeah, just roll them around. It was so good. Oh.